la fama cambia a las personas. No, yo siempre le pido a Dios que me ponga los pies sobre la tierra. Yo sé que vienen tratos más diferentes. Obviamente que ya no te tratan como decís vos, como el retador, sino ya ahora como campeón. Pero siempre le pido a Dios que me ponga los pies sobre la tierra, ¿verdad? Nada, que me cambie. Y que si me voy a cambiar, que mejor no me dé nada. Que no hubo round de estudio. Sí. Ya nos conocíamos y lo que nosotros tratamos de hacer en todo momento es llevar siempre la iniciativa. Sí, no, en ese momento me conectó muy bien, ¿no? Como te digo, la conexión es una pegada muy respetable. Y sí, me agarró, como decimos nosotros, comenzando el round, que es algo muy difícil, ¿verdad? La noción, la vista, uno se marea y obviamente el golpe fue muy, muy sólido, muy bueno. ¿Sentiste que se te aflojaron las piernas? Sí, la verdad que sí, el golpe fue muy sólido, fue un cruzado de izquierda y me tocó un poco leve con la derecha, pero fue un golpe muy fuerte y traté de sobrevivir, ¿verdad? De hacer el argumento, los requisitos que nosotros hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Para tratar de no caer o algo que fuera negativo para nosotros. Y uno se preguntaba, ¿será que René tenga las condiciones para seguir? Parecía como que no te daba miedo quedarte sin aire. No, es que como te digo, desde el comienzo mi cuerpo, mi seguridad, mi fortaleza que yo había adquirido en los entrenamientos, me sentí tan seguro que yo no tenía miedo de tirar golpe en cualquier momento. Nosotros íbamos a mantener ese ritmo y yo creo que nosotros somos unos boxeadores que vamos de menos a más y el cuerpo estaba como entrando, como dicen, ya en calor, donde tal vez nosotros hubiéramos acelerado un poco más. Nene, ¿cuándo te das cuenta de que ese es un hombre noqueado? Este título es mío. ¿En qué momento vos te das cuenta de eso? No, pues en ese round 7, como te digo, yo me sentí para mantener la distancia. Yo quería tratar en esta pelea desde el entrenamiento. Sé que sepan que yo he ido creciendo en el aspecto técnico, no tan estilista, pero sí puedo mantener mi distancia. Me puedo fajar, obviamente nuestro estilo es más fajador, pero vos sabes mantener la distancia, ya los golpes rectos, un poco más técnico. Yo quería demostrar porque nosotros hemos crecido boxísticamente y... Leo Santa Cruz acaba de ser supercampeón de la AMB. Decía Cancio de que si te ganaba vos, esa iba a ser la próxima pelea. ¿Lo ves como una posibilidad en el futuro? Todos esos nombres que mencionaba Leo Santa Cruz, a mí me gustaría. Obviamente son buenas bolsas y todo eso. Pero... Hay otro nombre que pesa bastante en las 130 libras, que figura y se llama el Alacrán Berchel. Seguramente has escuchado de él y tal vez has visto una que otra pelea. ¿Qué te parece? No, claro que sí. Obviamente lo considero ahorita, yo creo que es el mejor 130, de verdad, que hay ahorita en la actualidad, pero nosotros estamos para esto, para competir, y si que nosotros queremos dejar pues una huella más enorme, más grande, yo creo que hay que pelear con esos campeones. Ahora que sos campeón del mundo, muchas dicen, bueno, me gustaría comprarme una casa, comprarme un carro, tener esto, tener lo otro. Si hablamos del plano material, ¿qué es lo que te gustaría comprarte ahora, o te gustaría alcanzar que sos campeón del mundo? Bueno, pues gracias a Dios ya eso ya lo logramos, ¿verdad? Vengo de una familia luchadora, humilde. Yo en mi primera pelea con una empresa Golden Boy fui recogiendo para lo de mi casa, que era lo principal, y pues conforme eso pues fui recogiendo y ahora tengo un carrito, y ahora si viene que soy campeón mundial, pues ya no necesito tal vez. Sí, ahora es como dicen, asegurarse de su futuro cuando yo ya no dependa del boxeo.